21 de Todo Pa. Todo Pa. Matías Clemente van a jugar al 21. Esta tarde, 21 de Todo Pasa. Let's get ready to rumble. Make some noise to Clement. Vamos todavía. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 21 de Todo Pasa. Hoy, apto vegano y sin TAC. El juego en el que por general buscamos entretener y educar, pero que hoy estará dedicado más que nada en hacer enojar a Emilce Pizarro. Uy, me siento... Ah, bueno, está contenta. Entonces me siento beneficiado, me siento perjudicado. Por primera vez en la vasta historia del 21, se enfrentan Emilce y Matías. Matías y Emilce, un aplauso para ambos. Primera vez. Medio tristón el aplauso, loco. Primera vez. Sí, sí. No, porque yo jugué con Clemente, con un salto negativo. Emil se jugó y fue humillada y después se vengó. Lo humillé. Bien. Atención, porque hoy, dedicado a uno de los cumpleañeros de esta jornada, a vos, que estás ahí, a Sergio Massa. Oh. El 21 dedicado a las masas y a todo lo que hay en una panadería. No sé cómo se ven. Y Emi, en su bio decía pastelera amateur o algo así. Así que la veo bien posicionada. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bien, y vamos a definir quién arranca. Y para eso vamos con una de aproximación. Aunque no lo crean, Massa ya no es un pebete. ¿En qué año nació Sergio Massa? Sergio Massa nació en 1973. 1969. Va a arrancar Matías porque Sergio Massa nació en 1972. Hoy está cumpliendo 50 años. Feliz cumple, Sergio. Feliz cumple. Donde quiera que estés. Sergio. ¿Va a morir? Sí, antes de arrancar, atención, antes de arrancar, el equipo de pasantes de Todo Pasa quiere agradecer a Clemente, que pasó esta mañana, que pasó esta mañana muy temprano junto a Paloma Boxer a ponerle agua a las jaulitas de pasantes y hasta nos trajo un cuartito de pan para que mojemos en el agua, ¡un montón! ¡Nueve, vamos! Es el final de la película Crash, claro que sí. ¿Se acuerda que abren la camioneta y están las jaulitas con los pasantes? La emoción, hoy los vimos, la verdad, era como la feria de los pajaritos de Pompeya, ya no se hace, es ilegal. Claro, exactamente. Es ilegal lo de los pajaritos, lo de los pasantes no. Bueno, y ya que es el cumpleaños de Massa, hablemos de esta Massa. A ver. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? ¿En qué año? Me cagaste la vida. No pregunte más los años. Hoy ninguna de años. ¿Con quién lo cantó en el inodoro? Hoy se cumplen 3 semanas que Clemente quiere hablar del BIOS de Mercedes Sosa. Para vos, sí, es verdad. Para vos, Matías, con Infancia Progre, esto lo estoy diciendo yo, esto la tenés que sacar. Sí. Porque los pasantes son fanáticos de la música tradicional argentina, las boleadoras y el locro. Por suerte, nunca les dijimos que esta canción en realidad es de Silvio Rodríguez, que es cubano. Por eso la pregunta es, ¿en qué ciudad de la isla nació el entrañable Silvio Rodríguez? Opciones. Silvio nació en La Habana. Silvio nació en Pinar del Río. O Silvio nació en San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños. Tu respuesta es correcta. ¡Vamos! Matías, avanza, correcta, Matías. Tiene que ver. Difícil. ¿Cuánto era el puntaje? Es el autor de la masa. Ahí va, claro que sí. Es verdad que es fácil creer que es de Mercedes Sosa, que no es compositora. ¿Pasto? Una cosa que no puede faltar en una panadería, un horno. Y no, no vamos a traer el viejo dato de Juan. Juan, donde quiera que estés, beso grande para vos. Beso grande. De hace cuánto está prendido el horno de alguna de esas pizzerías de Corrientes, sino que vamos a hablar de otro horno. Atención. A ver, altos hornos. El que está metido en San Lorenzo. ¿Sí es? ¿El que está metido en San Lorenzo? Acá dice, el que está... Claro. Le faltaba un perdón, ¿eh? ¿Me querés perjudicar? Hay que interpretar. El horno en el que está metido San Lorenzo, que ayer ganó. Ayer ganó San Lorenzo. Y atención, porque el 21 es eso. Actualidad y sabiduría. Wow. La pregunta es fácil. ¿Cuántos años estuvo al aire Ritmo de la Noche? Opciones. De verdad que el baile era así, ¿no? Sí, claro. Ritmo de la Noche. Ponéselo, Gonza, por favor. ¿Estuvo al aire 4? ¿Estuvo al aire 5? ¿O estuvo al aire 6 años? Estuvo al aire 5 años. Tu respuesta es incorrecta. Lo lamento mucho. ¿4? Matías. Qué picardía. 4 años. 4 años. Yo tengo 2 puntos, Emilce sin puntos todavía. Hice el tablero electrónico. Ay, me había olvidado. Si no, es claro. Sí.
Atención, porque la pelota pasa a Emilce Pizarro. Emilce, se ha debatido mucho en este programa sobre la dicotomía pasta frola y pastelitos de batata o membrillo. Pero en realidad, en relación a esta última variedad, el membrillo. ¿Cómo es el nombre científico de la planta que produce el membrillo? Opciones. Citrullus lanatus, Ficus carica, Sidonia oblonga. La tercera. Ya, cuando dicen la tercera... Así que no me tiene, ganó la no semana pasada. Idea. Así me ganó la semana pasada. Y atención, porque tu respuesta es correcta, Emilce. ¡Gracias! ¡Avanza, Emilce! ¡Vamos, Chini! Vamos, entonces, 2-2. Está y la que viene, Emilce. A ver. Una cancha de fútbol está dividida en muchas partes. Y una de esas es el área. He aquí la pregunta. ¿Cuántos metros debe tener la circunferencia de la media luna del área en una cancha de 11 de fútbol para jugar oficialmente? Opciones. 7,35 metros... 8,22 metros, 9,15 metros. 7,35. Tu respuesta es incorrecta, Emilce, lo lamento muchísimo. 9,15 metros, esto claro, sigue man, empatado, 2-2. Con profundo dolor, Emilce cede el balón y se lo pasa a Matías Martín. Y atención, y si estamos en la panadería, no podemos dejar pasar un buen vigilante. Y abordaremos quizás al mayor vigilante. Tranquilo, explíqueme por qué, a ver. Maestro, pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, no te va a contestar. No me va a contestar, es un doctor. Armando. No te lo quiero, hijo de puta. Casilli, el partido va a continuar con el alambrado de esa Chao, Fux. Claro que sí, porque estamos hablando de Javier Castrilli. Y la pregunta es muy sencilla, Matías, para vos, amante del soccer. ¿En qué año debutó el Sheriff como referí de primera división del fútbol argentino? Año. Opciones. ¿No tiene opciones? No, sí tiene. Pero... 1, 2 y 3. Claro. Y bueno. 1990, 1991, 1992. 1992. Tu respuesta es incorrecta, Matías. 91. 1991. Debutó el Sheriff Castrilli. La pelota pasa a Emilce. Obviamente, nos gustaría recalcar que si hablamos de panadería y panificados, no podemos dejar de hablar de pizza. Y si hablamos de pizza, Pony Pizza, la mejor pizza de la Argentina. Gracias a los pasantes. Gracias. Gracias por esto, chicos. Este aplauso que no les estoy dando es para ustedes. ¿Eh? A pasitos de la estación Belgrano, ¿sí? Justo detrás. O eso creemos, porque la verdad que a los pasantes no nos llegó ninguna aceituna. No tiene aceituna, Pony Pizza. Pero más allá de esta interna que ustedes no tienen por qué sufrir, porque para eso estamos nosotros, les pregunto. ¿De qué es la C de Belgrano C? Belgrano Cargas. No me puedo creer. Tu respuesta es incorrecta, Emi. Es una línea de trenes eso. Sí, no te puedo creer. Viene de Central, porque la empresa que hacía este servicio se llamaba Ferrocarril Central. Yo había hecho Belgrano Centro. No, ¿estaba mal? No estaba tan... Central, estaba al lado. O sea. ¿Y Centro está mal o está mal? Y está mal. Tenías un dilema. ¿Ahora me voy a menos uno? No. No, pediste opciones. Ah, no. No pidió opciones. Derecho. No, cero, no. Tiraste pasa de mano, sí. Tiraste de tres y arrastre. Claro. Vuelve a Matías la pregunta. Gracias. Vamos, por ahora, favor, sí. A ver. Este partido no termina nunca, parece. Pero qué básico seríamos acá. Me pones 8 preguntas de año. ¿No? Qué básico seríamos si acá viniera una pregunta sobre la Masía. Tan básicos que ni sabemos ordenar gramaticalmente una oración como la de recién. Pero vamos a lo que nos compete. ¿En qué año nació La Masa, el gigantesco luchador enmascarado de 100% lucha? Usted hace mucho para que no termine nunca este juego. ¿En qué año nació La Masa? Opciones, ¿qué va a ser? 1970, 1971, 1972. No, no ayuda eso tampoco. Estoy con vos en esta, ¿eh? 1972. Ah, sabes que es un dolor muy profundo, porque nació en 1971. Increíble. Pero, es increíble. La pelota vuelve a Emilce Pizarro. Pobre Perfo, hasta ahora van 2-2. Muy pobre. ¿Mm? Bueno. Pobre Perfo de los pasantes también. No lo quiero decir yo. No quiero decir solo porque les den latigazos y sean explotados, uno puede criticarlo. Igual, se quejan de lleno porque tienen trabajo, ¿no? Dice, mírame los ojos y escuchá esto. Pasante 003 ha manifestado no estar pasando por un buen momento económico, no llegar a fin de mes y prácticamente no tener para parar la olla. Por lo que nos comenta que suele ir a pedir panaderías.
Es una maldad horrible. Y le entregan un par de panes de fonda viejos para él y sus 9 hermanitos, también pasantes. Basado en hechos reales. Sí, es una familia de Opus Dei, ¿no? Y ya que hablamos del económico pan de fonda, la pregunta va por ahí. ¿Qué edad tiene hoy en día la gran Jane Fonda? Son unos tarados. No, opciones, pero me vas a decir 80, 81, sí, 82. 78. Bueno, 78, 84, o ya no los cuenta porque crepó. No, 84. Tu respuesta es correcta, Emilce. ¡Vamos! Avanza, Emilce. Impecable. Y atención, vamos con el premio de Cannes a la publicidad más creativa de 1998. 88. Pamela, qué pan dulce. Dulce Pamela, qué pan dulce. Mamita. La pregunta es, ¿cuántas veces se casó Pamela Anderson? 3. Se casó el doble de veces, se casó 6 veces. Me gusta que tire triples. Sí, está tirando mucho triple, está muy bien. 4-2 gana Milce. Claro que sí. Vamos arriba. Atención, suena una canción hermosa. Estoy preparado. La conoces. No puedo evitar a que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Estamos escuchando lo que en su momento era seguramente un pedido de ayuda de una persona adicta a las harinas. Pobre. En este caso, Norberto Napolitano. Y su fascinación por los sándwiches de miga. La pregunta es, ¿cómo se le llama popularmente en México al pan al que nosotros llamamos pan de miga? Opciones. Pan migalero, pan migajón, pan chapata. Pues el migajón. Pues estás en lo correcto, hermano. Pues, vamos todavía. ¿Empate en 4? Pues mi modo. Bueno. Ya termina, ¿eh? Sí, ya está, ya está. La verdad que hoy hay una pobre perfo, no quiero decirlo. Bueno, Clemente, no queda bien que lo digas vos. Ah, tenés razón. Desde tu corona y tu cetro de campeón. Pero estamos razón. A tu altura. Y en este 21 dedicado a más a las panaderías y la gran flauta, nos parece un buen momento para iniciar una nueva sección, que es el In Memoriam. Ay, qué lindo. Bueno, qué triste también. Les pido que se pongan de pie. ¿Nosotros también? ¿Nosotros también? Y recordemos a los que no están entre nosotros. El Si Pasa Pasa. El Cuestionario Fuá. El Todo Pesa. Susana se sorprendió del Cuestionario Fuá. El Hígado de Chini. El Un Dato de Oyentes. Juan Ferrari. Y empatarle a la inflación en las paritarias. La guerra contra la inflación. Emocionante, realmente muy emocionante. Gracias a todos ellos. Y ojalá esté Walt Disney ya descongelado para recibirlos. Y ya que lo recordamos y siempre estará en nuestros corazones, corazones, finanzas. ¿En qué año nació Juan Ferrari? Ay. Quiero hacer una cuenta. Nació en... ¿Qué? ¿Qué? No, pero no. La pregunta es a Matías. Es a mí la pregunta. Nació en el año... Robo. ¡Pedí opciones! Chequeando celular nunca se hizo hasta acá. No. Nunca se hizo lo de chequear celular. ¿Te puedo decir algo con cariño? Sos una sonza. Agarrate el celular. Podrías haberte tirado un lance robando. Claro, ahora voy a arriesgar y prefiero perder que pedir opciones. Igual puedes pedir opciones porque no te puede robar. Para mí es el año, y me da vergüenza pifiarla, querido Juan, 87. ¡No! Matías. Quise arriesgar. Respuesta incorrecta. 150 años. Nació en 1984. Qué lejos estuve. Sí. Qué lejos estuve. Y atención, porque ahora la pelota pasa a Emilce. La pregunta 12 está dedicada a la docena de facturas, base de la felicidad argentina, junto a la revista Viva, por supuesto. En este caso preguntaremos sobre una docena histórica, quizás la mayor goleada de la selección argentina de fútbol de todos los tiempos. Data del ex campeonato sudamericano, jugado en 1942, en el que Argentina, con el goleador estable en cancha, le metió 12 pepas a qué equipo latinoamericano. Opciones. ¿Puedo robar? No, qué hijo de puta. Me miro y me dijo que no lo sé, que voy a arriesgar con mucho para voy a robar. A Bolivia. Ecuador. ¡Resta! Ecuador resta, y dos quedo, puntos, Matías. Quedó en 2. ¿4-2? No, no lo sabía. 4-2. Como habrás confirmado, no lo sabía. No lo sabía. Robé para tirarme el lado. 2-2. Y si hablamos de panificados,
Seguimos con vos, Emilce. No podemos dejar de hablar de Pan Am, también conocida como Laura Franco, quien fuera una bella conductora de programas infantiles. El pasante 026 la recuerda con mucho afecto a pesar de tener 46 años. No sabemos bien por qué tanto cariño. Lo que sí queremos saber es quién fue el responsable de ponerle Pan Am como apodo a Laura. Esta yo la sabía, ¿eh? Gerardo Sofovich. ¿Sabes que se puede jugar con opciones, no? No quiero jugar con opciones. No, fue el entrañable Raúl Portal. ¡Ay, mira! Querido Raúl Portal, y la pelota pasa. 4-2, ya termina, Martín, ¿eh? No, tranquilo. Tranquila, por favor. Lo estamos disfrutando. Vamos ahora con una pregunta sobre uno de los invitados más churros que tuvimos en Todo Pasa. Qué churro. Nico Quieto, ¿no? Qué churro. Conocido como Nico Quieto. Espero recuerden la charla que tuvimos con él en 2021. ¿En qué barrio del conurbano bonaerense se crió Nico? Tengo dos opciones. Villa Luz Uriaga, Tablada, José Mármol. Villa Luz Uriaga. Tu respuesta es correcta, Matías, porque tenés una memoria privilegiada. Memoria desastrosa, pero lo hubiera arriesgado. Bueno, en un punto. Y atención, porque suena una canción maravillosa, que es la siguiente. Y no es show de medio tiempo. No, por supuesto que no. Y si escuchamos esta bonita canción, ya nos imaginamos bailar a los Miniones. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy bien los pasantes, ¿verdad? Va, va, va. Esos pequeños esclavos amarillos que nos dio mi villano favorita. La pregunta es, ¿qué famoso actor hizo la voz de Gru, el protagonista de esa película? ¿Steve Carell? Es correcta, Matías. Te iba a putear porque la vi en español, así que no tengo idea. Pero me 7-4, ¿quién gana por ahora? ¿Quién va? ¿Quién va a ganar? Matías va ganando, quizás inspirándose en el espíritu ganador del invitado que tendremos en un ratito. Aquí el tubérculo. Programa. La papa es un tubérculo. El sweet potato también, ¿no? Estamos, sí, estamos de acuerdo. Por supuesto, sí, perfecto, por supuesto. Claro que sí. Correcto. Claro que sí. La producción de este programa, muy cada grave, tanto, mete alguna pregunta en el 21 como para que los pasantes crean que somos parte del mismo equipo. Y esta pregunta nos llega del más allá. Porque Juan quiere saber, ¿cuál es la longitud del canal de Pan Amá? Nota de los pasantes, desde las jaulas del subsuelo de esta emisora, queremos desligarnos completamente de la calidad de esta pregunta, que lo único que hace es bajar la vara en cuanto a la calidad de las preguntas. Necesito opciones, por favor. 82 kilómetros, 102 kilómetros, 112 kilómetros. ¿102 kilómetros? Tu respuesta es incorrecta. Era 82 kilómetros, Matías. ¡Adre! Con dolor. No logra contestar la pregunta. No, 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 la no. Pelota pasa a la querida Emilce. Y te digo, qué rica es la crema pastelera, ¿no es cierto? Y esto me hace acordar a que este programa vino una gran pastelera, Ximena Sáenz. A ver, ¿cuánto recordás, Emilce, de la charla con Ximena? ¿De qué barrio del conurbano bonaerense es oriunda la buena de Ximena Sáenz? Opciones. Monte Grande, San Francisco Solano, Adrogué. Adrogué. No, es de Big Mountain. De Monte Grande. Pero te vuelve a Matías. Me miran como si lo supieran todos. Sí, hay show, sí, de medio tiempo. Atención, porque llega el show de medio tiempo aquí en el 21 de Todo Pasa. Y llega un clásico. Suena Panamá. Suena Van Halen. Un 21 reñido. También manchado, quizás, por las pobres perfos. Bueno, bueno. Esto continúa. Salvamos después de esta canción. Aquí en Todo Pasa. Mama, what's
quiero darle la bienvenida al nuevo Peugeot 208 que va a marcar un hito en su segmento, una expresión de modernidad, visión de futuro. Nueva y agresiva grilla frontal, tiene un diseño deportivo, carga inalámbrica de smartphone, es espectacular eso. Lo apoyás y se carga solo, pantalla táctil de 7 pulgadas, seguridad y robustez. Techo panorámico, también una locura. La combinación de estos pilares son la garantía del éxito de este nuevo Peugeot 208. Gracias a los amigos de Peugeot que nos van a estar acompañando por un buen rato a volver a disfrutar de la ciudad con toda la actitud que tiene el Peugeot 208, con los faros dientes de león, el iCockpit 3D, la pantalla de 7 pulgadas, para vivir una verdadera experiencia. Conseguilo en tu concesionario más cercano, aquí, junto al 21, el Peugeot 208. Exactamente, y seguimos con el 21, el cual Matías Martín está encabezando, ganándole 7 a 4 a Emilce. Y atención, porque la que viene es muy fuerte. Es para mí, ¿no? Sí. A ver. Esta yo la sé, esta me encanta. Adelante. Y si vemos un abuelo muy sacado pidiendo milonga, es porque estamos en un festival de tango o en una panadería a las 7 a.m. apenas abre. Y ya que andamos con sutilezas y cosas livianas, debo preguntarles, ¿de qué falleció el varón del tango, el gran Julio Sosa? Pienso que no puedo salvarme. Quiero decir que es mi tragedia, lo famoso favorito. Le decían el varón del tango. Había llegado de Uruguay a causa de un palo con el auto, una neumonía, el flagelo de la droga. Pueden estar combinadas incluso las tres. El flagelo de la droga. Se dio un palo con el auto a dos cuadras de la televisión pública. ¡Ay, no! Recuerdo una placa en el lugar del accidente. Incluso entró Marcos Mackay y le tocó el cachete con el sí, dedo. Sí, a ver si estaba, Bueno, la pelota pasa a Emilce. Si hay algo que se consume mucho en las casas, oficinas, comercios y fábricas, es la cremona. La noble y adorada cremona, una masa que si está bien hecha se te desarma en la boca y que tiene un formato ideal para compartir con todos tus compañeros. Y la pregunta es sobre la cremona Jiménez, Emilce, el más grande del cuarteto cordobés. ¿Cuál fue el cover de Kiss que hizo la entrañable cremona? Oh, ¿me vas a dar opciones? Opción. No, puedo. No, no podés robar. Puedo intentarlo, porque ¿sí? No lo sé. Podés pero robar. Me la juego con I was made for loving you. La puta y la pega, madre. Matías, claro que sí, mira. ¿Qué otro va a ser? ¿Qué otro va a ser? No. Es un kiss. No me vuelvo. Impresionante, La mona. Jimorre, este video. Yo esto no lo vi nunca. Nunca lo vi. Nunca lo vi, No sabía de su existencia. Mirá, Y un saludo al mono de Capanga, pionero en cruzar la Mona Jiménez con Kiss. Sin duda, claro que sí. ¿Cómo vamos, querido Marto? 10 a 4. 10 a 4. Mirá, va ganando Matías Martín. Atención. Hablemos del mejor pan. El pancho. Joey Chestnut tiene el récord de comer panchos en 10 minutos. ¿Cuál fue su último número? Ay, lo sabías. Sí, lo sé, me saqué foto en el lugar, fui al santuario. Un abrazo a Manu Olivari en algún lugar, ídolo total, Chestnut para él. Opciones. 68, 76, 83. Es en 10 minutos, ¿no? En 10 minutos, ¿cuántos panchos se comió Joey Chestnut? El número del medio era 76. 76. Es correcta, Matías. Y despega, Matías, en este 12-4. En este 21. Estoy que va a 12-4. Joey Chestnut, que tiene muchos récords de otros alimentos y que entrena al resto en esta flaco. Está bien, ¿no? Es que imagina alguien que come 70 panchos en 10 minutos. Bueno, una de las harinas con más grasa quizás son los cuernitos. Opa. Vamos al culebrón que se ha conocido como Guampita. El escándalo que involucraba a la familia Icardi Barranara y a la China Suárez. Y nos vamos a concentrar en una de las frases que se filtraron entre Mauro y la China. Se dijo que ella le habría tirado, algún día tenemos que salir de joda vos y yo, en alguna parte del mundo donde no te conozcan. La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta del delantero? Opciones. ¿No respondió? Le dijo, ¿para qué? O le dijo, podría ser en Casilda. Ay, quiero robar y no, ya no. No. ¿Para qué? Le dijo. Tenés razón, Matías, claro que sí. Es correcta. Atención, porque se despega Matías Martín. Atención, ¿qué sprint respuesta? Final, ¿Qué respuesta? Que lo pinta de cuerpo entero. Atención a esto. Pasante 006 estaba muy tentado con una selva negra cuando escribió la siguiente Marilla. Pregunta. Sí. Se trata de Benny Harlem, el hombre con pelo récord en su cabellera y seguramente también en su entrepierna. Un morocho con un pelazo. Tremendo. La verdad. La envidia. La pregunta es, ¿de qué nacionalidad es Benny Harlem?
Opciones. ¿Camerunés? ¿Sudafricano? ¿Estadounidense? Sudafricano. Ah, no, tu respuesta es incorrecta. Es norteamericano. Estadounidense, claro que sí. Y voy a dar vuelta a la página, no solamente en mi vida, sino acá también. Ay, ay, llegué a 14, no pude más y ahora la pelota le tiene Vilse que puede ir derecho hasta el final. Ah, Matías. Dios mío. Dicen los pasantes que sería hermoso que nos mandaran muffins, pero mejor aún pedirle a Gonza un ragamuffin. Los pasantes un día tienen que poner el tema de Nanitos Verdes. Que los pasantes... Esta canción que escuchamos se llama Under Mess Lengthen y es la primera canción reconocida por lo general como ragamuffin. ¿Quién la canta? Opciones. Tenor Soul, Wayne Smith, Yellow Man. Yellow Man. No, Wayne Smith, de mí. No quiero jugar más. Y la pelota pasa del otro lado de Matías. Vamos a darle con toda esta sección maravillosa. Ahora voy a robar. Chiquitín, ching. Palo y a la bolsa de un cuarto de coquitos de panadería. Sí. ¿Cuál era el nombre real del compañero de aventuras de Piluso, el recordado coquito? Opciones. Humberto Ortiz, Hugo Ortiz, Heráclito Ortiz. Heráclito Ortiz. No, Humberto Ortiz. ¿Quién era Heráclito? No sé. Heráclito, un personaje de Poliladro. Ah, bien, Heráclito. ¿Saben cómo le decían a Sergio Massa de chiquito, Emilce? Masita, ¿eh? Posta, aunque no lo puedan creer. Y si hablamos de masitas, tenemos que hablar de nuestra amiga Maya de Bowix, quien todos los viernes nos trae masitas a la radio. Que en realidad no son masitas, pero me sirve para hacer esta pregunta que dice, ¿cuántas páginas tiene el último libro de Maya intitulado Y si no es suficiente? Lo presentaste ayer. Sí, pero no conté las páginas. Y qué feo, Emi, de tu parte. Menos opciones. Mal que sos amiga, ¿no? 75, 85, 95. 95. Tu respuesta es correcta. Gracias. Dice, porque lo sabés y porque la querés. Atención, momento pregunta fondo de olla. Vamos a mudarnos a 2006. Año en que el querido Luis Alberto Spinetta sacaba el disco Pan. Y como todo tiene que ver con todo, les pregunto, ¿cómo se terminó la definición por penales que consagró campeón del mundo a Italia en 2006? ¿Cómo fue el resultado, digamos? Claro, de la definición por penales. Opciones. 5-4, 5-3, 4-3. 5-4. No, 5-3. Bueno, no me lo digas así, ¿sabes? Hubiera dicho 4-3 cerrado. Pero vuelve la nadie pelota. Crece con estos datos. Vuelve. No. ¿Tenés un problema con los pasantes? Puedes ir a la jaula. No, no quiero ver eso. La pelota vuelve a Matías. Nada mejor que tomar unos mates con bizcocho. Y si hablamos de bizcocho, recordamos al entrañable expresidente Néstor Kirchner. ¿Ah? Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad. Una gana de salir a vigilantear periodistas. No, bueno. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y hablando de Néstor, no entendí. Ah, ya entendí. No sé si sabían, pero en su adolescencia compitió en carreras de autos con el auto de su viejito. No sé. ¿Con qué marca de auto corría? Un abrazo a las que sponsorían acá, ¿no? Momento Beder este. Opciones. ¿Con Ford? ¿Con Renault? ¿Con Citroën? Hubiera apostado que era otro. ¿Con un Citroën? Con un Citroën es correcta, Matías. Le cuento a los pasantes que un Ford y un Taunus es lo mismo. Taunus es de Ford. ¿Ford Taunus? Sí, claro que sí. Por eso. ¿Cuánto va, Matías? ¿Ya cuánto va, Marto? 16. Atención, ¿eh? Oh. Peter Pan. Yes. Tuvo su versión cinematográfica en 1991 con Robin Williams en el papel del niño que no quería crecer pero ya tenía edad para ir a la cárcel y abrirse paso en el pabellón floreando ese gorrito con plumas que tan lindo le quedaba. La pregunta es... ¿Quién hacía el Capitán Garfio en la peli? Opciones. No la vi. ¿No vas a robar vos tampoco? No, no la vi. No la vi. ¿Cómo crees? Robin Hood del año 91. Esto, pero, ¿por qué me hacen esto? Cuando juego yo no me preguntan esto. Sí. ¿Y qué muere ese pasante? ¿Qué muere? Opciones, por favor. Al Pacino. Sí. Jim Hackman. Dustin Hoffman. Qué arriba. Muy arriba. Era, muy es una arriba. Película de Spielberg. Jim Hackman. No, es Dustin Hoffman. Para mí daba mejor Jim Hackman, ¿eh? Para mí, no, para mí bien, está muy bien. Jim Hackman del 91, ¿no? Igual a Luis Felipe Scolari, ¿no? Jim sí, Hackman, es verdad. Vuelve la pelota de Milce. Y en relación a la masa de la pizza, ¿por qué no recordamos esto? A ver. Pizza conmigo. Pero qué tipo talentoso es Alfredo Casero. Es el mejor en todo. No hay con qué darle, ¿eh? Qué orgullo nos genera a todos exportar este talento de calidad, dicen los pasantes. Pero bueno, ¿cómo se llamaba el disco donde estaba esta obra maestra, así con mayúscula como está redactado? Grande, Marto. Opciones. Casaerius, Alma de Camión, Shimauta. Shimauta. No, Casaerius. La mierda. Shimauta era el hit.
tengo pegadas las hojas, ¿eh? Ya perdí, chicos. ¿Qué quieren inventar? Quedan 4 preguntas porque además en instantes tenemos una entrevista. Sí, está Batata Clark en nuestros estudios. Vamos, plano todavía. Para Batata Clark, que ya está con barbijo incluido. Uno de los grandes de la historia del tenis mundial en nuestros estudios. No, ahí cuatro no está, preguntas, Batata, ya terminamos. Ahí ya está, terminamos. Está. Ese es Batata Clark. Ese es Batata. Bueno, barbijo. Perfecto. Atención. Vuelve la pelota a Matías. Sí. Y como siempre decimos en el 21. Empodero. Open the couples. Por ahora, favor. Las parejas. ¿Te saco el gorro? Ah, no. Claro que sí. Capelus. Además, también decimos que el 21 te enseña. Así que viajemos mentalmente a Japón y hablemos de Sergio Muramasa. No sé. Que claramente no se llamaba Sergio, pero anda a entender esos símbolos. Bueno, buena onda. El bueno de Sergio era el maestro espadero más importante de Japón. El Goya de las katanas, porque te dibujaba un Mickey en la panza con la espada. Hablando en serio, ¿en qué disco de ataque está la canción Espadas y Serpientes? Dame opciones. Dulce Navidad, El Cielo Puede Esperar, Ángeles Caídos. No tengo idea, El Cielo Puede Esperar. Tu respuesta es correcta, Matías. Si te vas a 18, suerte. ¿Se va a 18? A 18, sí. A un triple del triunfo. Y si hablamos de panqueques, recordemos al doctor Eduardo Lorenzo Borocotó. La borocoteaste toda. Que en 2005 se cambió de partido político y creó un nuevo verbo. Aparte, un día después de la selección. Sí. La pregunta es, ¿cuál era su especialización médica? Tengo opciones. ¿Era pediatra? ¿Era neurólogo? ¿Era médico clínico? ¿Era pediatra? Tu respuesta es correcta, Matías. Se pone a tiro. 20 a 6. Y como cumple Massa, no podemos dejar de hablar de su hermano brasileño que corría en Fórmula 1, Felipe Massa. Tiene una cortinita porque... Y vamos a recordar... Es que tiene mucha música esta parte, ¿no? Y vamos a recordar un hecho que ocurrió en 2009, donde esta pregunta casi se transforma en un caramelazo negro. Porque Felipinho, como lo conoce Sergio y la familia, tuvo un tremendo accidente durante el Gran Premio de Hungría. ¿Qué fue lo que le pasó al ex astro brasileño? Qué pregunta amplia, opciones. Se quedó dormido en una curva, le pegó un resorte de otro auto en la cabeza, se lo puso de sombrero, literal. Le pegó un resorte de otro auto en su cabeza. Matías. Tu respuesta es correcta, Matías Martín se corona ganador de un nuevo 21. Le gana a Emilce con una pobre performance que a quien cuando no le arreglan, no le arreglan las respuestas, cuando no se las cantan por antemano, cuando no le dicen antes qué es lo que tiene que contestar, no puede ganar. Mira, se retira. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Hay que ser buen perdedor, como Leo García. Sí. Porque me chupa un huevo. Sí, a Emilce no le invitan a la fiesta, Matías. La felicitaciones. Gracias, Clemente. Un placer enorme. Por favor. Ante la ausencia. De Juan Ferrari, la conducción brillante de nuestro gracias, host invitado. Gracias. Clemente Cancela. Gracias, muchas gracias. Una actuación no tan buena de nuestra amada Emilce Pizarro y este triunfo que nos deja caminando, o mejor dicho, andando en un Peugeot 208 a la espera de Batata Clark. Peugeot 208 presentó una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente pusieron a prueba sus conocimientos y hubo un ganador. ¡Encesta el triple! Todas las semanas, Peugeot 208 nos lleva en este viaje con los detalles que marcan la diferencia. ¡Y encesta! Peugeot 208. Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro. Urbana Play.